¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es un programa más de Relatos de Don Tomás, si no me equivoco, el 41, episodio 41. Y ya 41 episodios ya es bastante, ¿verdad, mi querido Don Tomás? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Y nos escuchan. Y aquí estamos. Invitados. Y claro, el tema principal del día de hoy es Ricardo Velasco Rodríguez, diputado actualmente en la 17ª legislatura. Y pues un personaje de la izquierda, fundador de Morena en Quintana Roo, uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo. Un personaje de la izquierda reconocido al que, pues, usted lo puede presentar mejor, don Tomás. Sí. De Ricardo se pueden decir mil cosas en favor y en contra, pero lo que no se puede negar es que es un hombre de izquierda y un fundador de Morena. Un personaje que ha sido congruente con su manera de pensar y de actuar en las lides políticas, ¿no? Claro. Y que hoy lo tenemos como diputado y como presidente de una de las comisiones más fuertes que es, ¿no?, la de puntos legislativos, puntos legislativos y técnica parlamentaria. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas bien, tardes. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, los relatos de don Tomás me tocó, ¿qué? ¿El número 41? Sí. Bueno, aquí estamos para platicar del contexto de lo que estamos viviendo en esta nueva etapa para Quintana Roo, que es... Bueno, el programa habla más que nada del pasado. Y del pasado. Yo sí creo que hay mucho que decir de Ricardo Velasco en el pasado. Yo en lo particular, yo no lo conozco como un personaje protagónico. Es decir... es el clásico activista de izquierda que ha formado a otros cuadros y que ha abierto brecha, perdón, para la izquierda en un estado que evidentemente era más de centro derecha. Así es como ubico a Ricardo Velasco. ¿Hace cuánto que llegaste a Quintana Roo? Yo llegué hace 32 años, 33 años a Quintana Roo y en los 90 empiezo a participar en el PRD. En el PRD, pues ahí conocí, tuve el honor de conocer a don Tomás, a Julio César Lara, toda esa generación de fundadores de la izquierda quintanarruense. Y bueno, posteriormente, en 2012, a finales del 2012, sale Andrés Manuel del PRD y nosotros... En lo particular, yo al día siguiente de que él renuncie al PRD, renuncio yo también al PRD, siendo consejero estatal y formando parte en el PRD de una expresión que se llamaba Foro Nuevo Sol, que comandaba la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. Uh-huh. Yo era el referente de ellos aquí en Quintana Roo. Pero pues la decisión de Andrés fue tajante de abandonar el partido, porque... sentía que después de que el PRD firma el Pacto por México, el futuro del PRD estaba ya a contracorriente, ¿no? Que eso fue con Peña Nieto, con, ¿no?, Peña Nieto, y es cuando se abandona y se renuncia al PRD. Y nos damos a la tarea, pues, un grupo de compañeros, entre ellos Rafael Marín Mollinedo, que era el que comandaba al equipo, a formar Morena en el estado de Quintana Roo. Y así es como empieza el Movimiento de Regeneración Nacional en Quintana Roo. Logramos hacerlo partido. Rafael es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el primer presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y yo soy el primer presidente del Consejo Estatal de Morena. Y así empieza nuestra historia en Morena. Participamos nuestra primera elección federal en la que participamos 2015, y ganamos, ¿no?, el registro fue en el 2015. Después vino la del 16 local. Sí, pero te tocó, me imagino, las asambleas para poder... Constitutivas. Sí, para poder hacer formal el partido, sí, de Movimiento de Regeneración Nacional. Asambleas constitutivas, se hizo una por estado donde se tenían que lograr 3,000 afiliados. Creo que la primera no se logró, ¿no? No, aquí al primer intento se logró, sí, en la Plaza de Toros. Hubo estados como Yucatán que al segundo o tercer intento, Nuevo León fue de los que más trabajo costaron. Pero Quintana Roo al primer intento conformamos la validez de esa asamblea constitutiva de Morena en la Plaza de Toros. Y ahí se hizo esa asamblea.
y se cumplió con el requisito y logramos el registro, ¿no? Me parece que fue muy claro esta línea del tiempo que nos plantea Ricardo. ¿Por qué es importante? Porque este estado siempre ha estado identificado con Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, claro. No, yo te a lo mejor te agregaría que según los datos electorales también estuvo identificado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, claro, en un inicio, cómo no. Sí. Y era de los estados más procardenistas. Sí. Y luego viene la etapa de López Obrador y siempre fuimos... Aquí López Obrador ganó 3 veces la elección presidencial. Sí. En Quintana Roo y Tabasco. ¿Participaste en la campaña de Gastón Alegre? Sí. Y en el 2006 fui candidato a diputado federal suplente. Había 3 distritos de Latifa Musa Simón. Yo era su suplente. Perdimos ahí por una diferencia mínima de 200 votos por un operativo que hubo, que fue muy claro, de acuerdo al gobierno del estado, claro, que encabezaba Félix González Canto con el PAN para cerrarle el paso a Andrés Manuel en el 2006. Por eso el voto corporativo priista en el 2006 favoreció al PAN. Muchos no comprendemos, y me voy a sumar a esto, ¿cómo el PRD no era una gran fuerza en Quintana Roo, electoralmente hablando, por encima del PAN, cuando el PRD tenía mejores cuadros que el PAN? Recuerdo perfectamente, sus cuadros eran muy aguerridos, o sea, Julio Lara, por ejemplo, era bien reconocido, estaban los Ramos, que se sumaron en 1994, sí, al PRD. Y es cuando el PRD empieza en su ebullición a obtener grandes resultados. Participan en la campaña 95-96. Acuérdense que antes las campañas en Quintana Roo empezaban en diciembre, sí, y terminaban... Sí. Eran de 3 meses, sí, más o menos, pero empezaban en diciembre y terminaban en febrero. Exacto. Y tomaban protesta en abril. Y justamente con la ruptura que hubo de Mario Villanueva con Salvador Ramos Bustamante, se suban al PRD... Y el PRD empieza a tener una ebullición porque obviamente los que estaban en el PRD antes, pues estaban de alguna manera en una lucha interna, ¿no? Antes de que se formaran incluso las tribus, las famosas tribus. ¿Cómo el PRD no pudo, por ejemplo, ganar un 1999, una elección tan cerrada y tan fuerte, y no se pudo imponer como fuerza política electoral? El tema era el control absoluto de los órganos electorales por parte del Estado, porque la voluntad popular siempre favoreció al PRD. Si nosotros revisamos la elección de don Gastón Alegre, fue una elección muy competida. Y luego revisamos la del Chacho, igual. Y revisamos la de Gregorio Sánchez, igual, que se le tuvo que encarcelar para sacarlo de la contienda. Entonces, y al PRD se le debe, de ese entonces, al PRD de ese entonces se le debe la reforma política de 1996. Claro, que ha sido la más histórica, ¿no? Pues es la reforma que abre la participación democrática a pesar de los pesares, ¿sí? Y no es el PRD el que se beneficia inicialmente, es el PAN que entra con 7 diputados, sí, en la elección. Y es, bueno, pues ese, sí, así es. Pero el PRD de ese entonces jugó un papel interesante en la vida política del Estado. Claro, claro. Y somos, se gana Cancún con el Chacho, se gana Cancún con Greg, se gana Cancún, sí, con Julián. Bueno, con Chacho no fue con fue el PRD, verde, fue con fue el Partido Verde. Verde. Sí, pero finalmente nosotros logramos de alguna manera capitalizar la política populista que traía el Chacho a través del PRD, y es lo que realmente se capitaliza con Greg y con Julián, que es indudablemente una tendencia electoral de izquierda aquí en Cancún, que debe ser por la composición demográfica que tenemos, ¿no? Hay mucha gente de la, claro, Ciudad de México, de Tabasco, de Veracruz, del sureste, que se identifican con la izquierda.
Para ese momento ya Andrés ya había gobernado la Ciudad de México y la había gobernado pues con una alta aceptación popular, y aquí no hay quien no tenga algún familiar en la Ciudad de México o en Tabasco, y todo eso contribuye a que el voto pro AMLO se consolidara. Y te digo, en las tres elecciones 2006, 2012, 2018 nos fue muy bien con López Obrador. Yo tengo como referencia, dame tu opinión y tu versión, yo tengo como referencia que si bien es cierto que los puntales o las deidades, tal vez no sea la palabra correcta, del PRD, que influenciaron mucho en Quintana Roo, como bien dijiste en un momento, fue Cuauhtémoc Cárdenas, claro, y Andrés Manuel López Obrador. O sea, son dos de los políticos a nivel nacional que tuvieron una participación fundamental en Quintana Roo para que creciera el PRD y fuera lo que fue. Pero de entes locales, yo veo ahí un respaldo muy fuerte de personajes como Gastón Alegre. Sí, 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 sí. Y como se me acaba de ir el nombre. El dueño del Por Esto, Mario Renato Menéndez. O sea, dos personajes que si bien eran dueños o son dueños de medios de comunicación, también tenía una injerencia política muy importante para mediar en asuntos fundamentales, sí, que le servían algo, incluso al gobierno en turno, ¿no? La opinión pública pues se generaba a través de la radio y del periódico. ¿Cómo no? Eran los medios más fuertes. Y tenían un impacto tremendo la radio, Radio Turquesa, en paz descanse Calzón, sin que conducía su noticiero, que era muy escuchado. El Por Esto, pues quién no compraba El Por Esto por la mañana, claro. Y ahí se generó una opinión favorable a López Obradorismo, y eso beneficiaba directamente al PRD también, y personajes locales de aquí de la política local de izquierda, como mencioné hace un momento, Tomás, el propio Julio, César Lara, Agustín Osorio, Isauro Policán. Entonces, había gente interesada en la participación política con un alto nivel de congruencia, ¿no? Incluso Latifa Musa, Beatriz García Villanueva, propias Beristáñez. ¿En ese nivel estabas? Pues estaba yo entrando con ellos, y siempre mantuve una relación de independencia porque la conformación de corrientes pues generaba que hubiese cabezas de corriente, ¿no? Claro. Entonces yo tuve como referencia a la corriente Foro Nuevo Sol, pero yo era el referente. Okay. Y eso me daba la posibilidad de empezar a estar en las mesas con ellos. Muy interesante esta historia que quizás mucha gente no la conoce. Pero para entender por qué en Quintana Roo las izquierdas tienen una expresión que no fue igual en Campeche o en Yucatán, ¿no? Bueno, porque el oriente de la península desde el siglo XIX se convierte en la Siberia mexicana, el lugar en donde se refugian los que derrotaron a la oligarquía yucateca. Sí. Los mayas, ¿no? Salvador, la guerra de castas. Salvador Alvarado. Sí, Salvador Alvarado. Felipe, sí. Carrillo Puerto. Sí. Y además hay que entender que el Estado empieza la formación política de sus cuadros de la mano de don Javier Rojo Gómez, sí, un cardenista de cepa, ¿sí? O sea, la izquierda siempre ha estado dibujada en el cerebro colectivo de los quintanarruenses. Bueno, la fundación de los ejidos, ¿no? Así es. El ejido mismo donde estamos. Claro. El ejido Bonfil. Claro. Por eso, cuando llega el ingeniero Cárdenas, pues es la adhesión enorme de los quintanarruenses en su candidatura, porque lo identificaban inmediatamente, claro, con el papá, con Javier Rojo Gómez, con todos esos, ¿no? Sí, pues era parte de la historia, del que sentó las bases del México, de la Revolución Mexicana. Sí. ¿Qué fue lo que... Muchos le echan la culpa a la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD, que eso hizo que se fuera resquebrajando el PRD en Quintana Roo. Otra versión que yo tengo es que no tuvo nada que ver la salida de Andrés Manuel, sino que
fueron personajes locales los que vorazmente se quisieron aprovechar de Ir seleccionando un tanto cuanto la adhesión a Morena. Claro. La puerta se abre en el 18. Se abre estratégicamente para ganar la presidencia de la República, que es donde ya llega. Pero entonces, sí, en tu juicio, en tu opinión, sí tuvo que ver la salida de Andrés Manuel con la ruptura de Morena. Totalmente. Con el resquebrajamiento de Morena. Porque todavía el hecho de que en el 2016 ganara Carlos Joaquín con la alianza, pareciera que eso iba a fortalecer más al PRD. Sí, ahí sí fue un fenómeno muy regional, muy local, en la candidatura de Carlos Joaquín, de que representaba un cambio ante todo lo que venía generándose de Félix y de Beto Borges, ¿no? Claro. Había cierto hartazgo de la sociedad. Y pues Carlos Joaquín llegó a representar la expectativa, la esperanza del cambio en Quintana Roo. Y nosotros estábamos naciendo, traíamos un candidato al doctor Pech, que bueno, hizo su papel, pues ese es el... Sí, historia, claro, porque ¿no? Sí, a él sí le tocó en el 2016 la campaña con Pech. Sí, sí, sí. ¿Y qué Pech con Pech? Bueno, el doctor yo creo que es un hombre... pues formado en la burocracia estatal, un hombre inteligente, académico, que recorrió prácticamente todos los puestos de que pueda haber importantes, relevantes en un gabinete estatal. Claro. Morena le dio la oportunidad de ser candidato y posteriormente ser senador de la República, pero él siguió con el anhelo de ser gobernador y ante la imposibilidad de ser en Morena, pues agarró otro camino. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Creo que las nuevas generaciones tienen que conocer de fondo qué es lo que ha sucedido con partidos como el PRD y cómo se ha compuesto Morena, ¿no? Porque aunque lo asemejan a Morena con el PRD, yo no creo que Morena sea igual que el PRD. No es igual. Y mucha gente sí lo piensa. No tiene punto de comparación. O sea, Morena es un partido de una disciplina total a sus órganos internos. Y en el PRD había la vida orgánica del partido la generaban las expresiones, las corrientes, el debate que se daba entre las expresiones y corrientes. Y no había un personaje que aglutinara la vida interna del partido, a diferencia de Morena, ¿no? Claro. Que de alguna manera Mario pues es la correa de transmisión de nuestro presidente de la República, ¿no? Y Mario tiene todo el poder que emana de prefieres a Mario máximo, Delgado, ¿no? Mario Delgado, del máximo personaje de la historia política moderna de México, que es López Obrador, ¿no? Claro. Sí, su estructura y sus mandos son más verticales. Sí. En el PRD era muy horizontalizado, ¿no? Terminábamos en unas guerras intensas, pero así se formaron también los cuadros, hay que rescatar eso, ¿no? Claro. El debate es importantísimo siempre, sí. ¿No? Ya. La argumentación política, así como que de ese entonces saques a un cuadro y que te pongas a debatir con él, es difícil porque vienen muy entrenados, ¿no? Sí, claro, es muy complicado. Bueno, la verdad es que yo creo que te vamos a invitar a una segunda entrevista, pero ya no de Relatos de Don Tomás, para hablar del presente y del futuro. Excelente. Porque Relatos de Don Tomás se basa precisamente en la historia, en tu historia, en la historia de que tú nos puedas contar de tu experiencia política. En este caso a ti te ha tocado mucho ver de cerca cómo ha desarrollado, evolucionado y en este caso casi defenecido el Partido de la Revolución Democrática. Claro. Y te tocó también la fortuna, quizás se puede llamar para los políticos, el ver crecer un nuevo partido que hoy, por hoy, está gobernando Quintana Roo, Morena. Y este programa nos da la oportunidad de llevar a todos los que nos oyen y nos ven la idea de que Ricardo Velasco es un cuadro
un cuadro formado no es un cuadro improvisado, un cuadro que ha estado activo en la construcción histórica del Estado. A este nuevo gobierno, desde la 17ª legislatura. Pues ya hablaremos de eso en un futuro no muy lejano.